Muy buenos días. Muy, pero muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, el Círculo de Lectura. Pero no aparece en círculo, ¿verdad? Así estamos trabajándolo. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos en el ombligo de México, en el centro del país, para darle continuación a esta pieza de la literatura castellana. Fíjate que estaba leyendo sobre leer y el autor comentaba que era importante que conociéramos a todas las diferentes maestros literarios del nuestro y el tiempo pasado, a lo cual coincido completa y correcta y totalmente con él. Aunque antes de comenzar le voy a dar un trago a mi café. Salud. Fíjense cómo se me olvidó ayer comentarles a todos los que vinieron ayer. Les voy a poner el link de la primera vez. Creo que este fue el segundo libro que empezamos a leer en este canal. Bueno, el primer tomo, ¿no? Esa es la parte número 1. Voy a poner el link en la parte de abajo. Pero además me hizo muy chistoso que el personaje de el cura, ¿no?, el sacerdote, se burle o le cause tanta gracia el fanatismo, por no decir fe, que tiene Don Quijote a los libros de caballería. ¿Sabes cómo? O sea, se burla de él porque vive una realidad basada en un libro. Un sacerdote se está burlando de una persona que vive de una realidad basada en un libro. La ironía, mi estimadísimo Miguel. No me acuerdo si es Miguel Ángel o solo Miguel. Mi estimadísimo Miguel de Cervantes Saavedra. Yo sí lo entendí. Pero bueno, sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te quiten el tiempo y no te importan. Vamos a seguir con el capítulo 32, que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de Don Quijote. Acabóse la buena comida, ensillaron luego, y sin que le sucediese cosa digna de contar, llegaron otro día a la venta. Espanto y asombro de Sancho Panza, y aunque él quisiera no entrar en ella, no lo pudo huir. La ventera, ventero, su hija y Maritornes, que vieron venir a Don Quijote y a Sancho, le salieron a recibir con muestras de mucha alegría, y él le recibió con grave continente y aplauso, y dióles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada, a lo cual le respondió la huésped que, como le pagase mejor que la otra vez, que ella se le daría de príncipes. Don Quijote dijo que sí haría, y así le aderezaron uno razonable en el mismo camarachón de marras, y él se acostó luego, porque venía muy quebrantado y falto de juicio. No estuvo bien encerrado cuando la huésped arremetió al barbero, y asintiéndole la bárbara, dijo: para mi santiaguada, que no se ha aún de aprovechar más de mi rabo para su barba. Para mi santiguada, que no sea aún de aprovechar más de mi rabo para su barba, y que me ha de volver mi cola, que anda lo de mi marido por esos suelos, que es vergüenza, digo, el peine que solía yo colgar de mi buena cola. No se la quería dar al barbero, aunque ella más tiraba, y hasta que el licenciado le dijo que se la diese, que ya no era menester más usar de aquella industria, sino que se descubriese y mostrase en su misma forma, y dijese a Don Quijote que cuando lo despojaron los ladrones galeotes se había venido a aquella venta huyendo, y que, si preguntase por el escudero de la princesa, le dirían que ella le habían enviado delante a dar aviso a los de su reino como ella iba y llevaba consigo el libertador de todos. Con esto dio de buena gana la cola a la ventera al barbero, y asimismo le volvieron todos los adherentes que había prestado para la libertad de Don Quijote. Espantáronse todos los de la venta de la hermosura de Dorotea, y aún del buen talle del zagal Cardenio. Hizo del cura que les aderezaran de comer, de lo que en la venta hubiese, y el huésped con la esperanza de mejor paga, con diligencia, les aderezó una razonable comida. Y a todo esto dormía Don Quijote, y fueron de parecer de no despertarle, porque más provecho le haría por entonces el dormir que comer. Trataron sobre comida, estando delante del ventero, su mujer, su hija Maritornes, y todos los pasajeros de la extraña locura de Don Quijote, y del modo que le habían hallado. La huéspeda les contó lo que con él y con el arriero les había acontecido. Mirándose acaso estaba ahí Sancho, como no le viese, contó todo lo de su maniamiento, de que no poco gusto lo recibieron, y como el cura dijese que los libros de caballería de Don Quijote había leído, le habrían vuelto el juicio, dijo el ventero. No sé yo cómo puede ser esto, que es verdad, que en verdad que, a lo que yo entiendo, no hay mejor lectura en el mundo, que tengo ahí 2 o 3 de ellos, con otros papeles, que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos, porque cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí las siestas muchos segadores, y siempre hay alguno que sabe leer, el cual coge uno de estos libros en las manos, y rodea monos del más de libros en las manos, y rodeámonos del más de 30, y estamos le escuchando con tanto gusto que nos quita 1000 canas. A lo menos, de mí sé decir que, cuando oyó decir aquellos furibundos terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto, y que me querría estar oyéndolos noches y días. Y yo, ni más ni menos, dijo la ventera, porque nunca tengo buen rato en mi casa sino aquel que vos estás escuchando leer, que estáis tan embobado que no os acordáis de reñir por entonces. Así es la verdad, dijo Maritornes, y a buena fe que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas, que son muy lindas, y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de los naranjos, abrazada de su caballero, y que les está en una dueña haciéndoles la guarda, muerta de envidia y con mucho sobresalto. Digo que todo esto es cosa de mieles. ¿Y a vos, qué os parece, señora doncella?, dijo el cura hablando con la hija del ventero. No sé, señor, en mi ánima, respondió ella. También yo lo escucho, y en verdad que, aunque no lo entiendo, que recibo un gusto en oírlo, por no gusto yo de los golpes que mi padre gusta, sino de las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras, que en verdad que algunas veces me hacen llorar, de compasión, que los tengo. Luego, bien las remediárades vos, señora, doncella, dijo Dorotea, si por vos lloraran. No sé lo que me hiciera, respondió la moza. Solo sé que hay algunas señoras de aquellas tan crueles, que las llaman sus caballeros tigres y leones, y otras 1000 inmundicias. Y Jesús, yo no sé qué gente es aquella tan desalmada y tan sin conciencia, que por no mirar a un hombre honrado, le dejan que se muera, o que se vuelva loco. Yo no sé para qué es tanto melindre. Si lo hacen de honradas, cásense con ellos, que ellos no desean otra cosa. Calla, niña, dijo la ventera, que parece que sabes mucho de estas cosas y no está bien a las doncellas saber ni hablar tanto. Como me lo pregunta este señor, respondió ella, no pude dejar de responderle. Ahora bien, dijo el cura, traedme, señor huésped, aquellos libros que los quiero ver. Que me place, respondió él. Y entrando en su aposento, sacó de él una maletilla vieja, cerrada, con una cadenilla, y abriéndola, halló en ella 3 libros grandes y unos papeles de muy buena letra, escritos de mano. El primer libro que abrió, vio que era Don Cirongilio de Tracia, y el otro de Félix Marte de Hircania, y el otro, la historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba, con la vida de Diego García de Paredes. Y así, como el cura leyó los 2 títulos primeros, volvió el rostro al barbero y dijo, «Falta nos hacen aquí ahora el alma de mi amigo y su sobrina». «No hacen», respondió el barbero, «que también sé yo llevarlos al corral o a la chimenea, que en verdad que hay muy buen fuego en ella». Luego, «¿Quiere vuestra merced quemar los libros?», dijo el ventero. No más, dijo el cura, que estos 2, el de Don Cirongilio y el de Félix Marte. Pues, por ventura, dijo el ventero, mis libros son herejes o flemáticos que los quiere quemar. Cismáticos querés decir, amigo, dijo el barbero, que no flemáticos. Así es, replicó el ventero, mas si alguno quiere quemar, sea el del gran capitán, y de ese Diego García, que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar ninguno de nosotros. Hermano mío, dijo el cura, estos 2 libros son mentirosos y están llenos de disparates y desvaneos. Y este, el gran capitán, es historia verdadera, y tiene los hechos de Gonzalo Hernández de Córdoba, el cual, por sus muchas y grandes hazañas, mereció ser llamado en todo el mundo el gran capitán, renombre famoso y claro, y del solo merecido, y de este, Diego García Paredes, fue un principal caballero, natural de la ciudad de Trujillo en Extremadura, valentísimo soldado, y de tantas fuerzas naturales, que detenía con un dedo la rueda del molino en la mitad de su furia, y puesto con un montante en la entrada de un puente, detuvo a todo un innumerable ejército que no pasase por ella, y hizo otras tales cosas, que sí, como las cuenta, y las escribe él a sí mismo, con la modestia de caballero y de coronista propio, las escribiera otro, libre y despasionado, pusieran en olvido la de los Héctores, Aquiles y Roldanes. Fíjate que está chistosa esta parte en la que un fan de un libro quiere quemar otros que no son como los de él, ¿no? ¡Ja! Tomaos con mi padre, dijo el dicho ventero. Mirad de que se espanta. Debe tener una rueda de molino, por Dios. Ahora habría vuestra merced de leer lo que leí yo de Félix Marte de Hircania, que, de un revés solo, partió 5 gigantes por la cintura como si fueran hechos de habas, como los filericos que hacen los niños, y otra vez arremetió con un grandísimo y poderosísimo ejército, donde llevó más de 1.600.000 soldados, todos armados, desde el pie hasta la cabeza, y los desbarató a todos, como si fuesen manadas de ovejas. Pues, ¿qué me dirán del bueno de don Cirongilio de Tracia, que fue tan valiente y animoso como se verá en el libro, donde cuenta que, navegando por un río, le salió de la mitad del agua una serpiente de fuego, y él, así como la vio, se arrojó sobre de ella, y se puso horcajadas encima de sus escamosas espaldas, y le apretó con ambas manos la garganta, con tanta fuerza que, viendo la serpiente que le iba ahogando, no tuvo otro remedio sino dejarse ir a lo hondo del río, llevándose tras sí al caballero, que nunca la quiso soltar. Y cuando llegaron allá abajo, se halló en unos palacios y en unos jardines tan lindos que eran maravilla, y luego la sierpe se volvió hacia un viejo anciano, que le dijo tantas de cosas que no hay más que oír. Calle, señor, que si oyese esto, se volvería loco de placer. 2 sigas para el gran capitán, y para ese Diego García que dice. Oyendo esto, Dorotea dijo callando Cardenio, poco le falta a nuestro huésped para hacer la segunda parte de Don Quijote. Así me parece a mí, respondió Cardenio, porque según da indicio, él tiene por cierto todo lo que estos libros cuentan. Pasó ni más ni menos que lo escribieron. Ni más ni menos que lo escriben, y no le harán creer otra cosa frailes descalzos. Mirad, hermanos, tornó a decir el cura, que no hubo en el mundo Félix Marte de Hircania, ni don Cirongilio de Tracia, ni otros caballeros semejantes que los libros de caballerías cuentan, porque todo es compostura y ficción de ingeniosos ociosos, que los componieron para el efecto que vos decís, de entretener el tiempo, como lo entretienen leyendo los vuestros segadores, porque realmente, os juro que tales caballeros fueron en el mundo, ni tales hazañas ni disparates acontecieron. Autogol del cura. En él, a otro perro con ese hueso, respondió el ventero. Como si yo no supiese cuántas son cinco y a dónde me aprieta el zapato. No piense vuestra merced darme papilla, porque Dios, que no soy nada blanco. Bueno, es que quiera darme vuestra merced a entender que todo aquello que vuestros libros dicen sean disparates y mentiras, estando impreso con licencia de los señores del Consejo Real, como si ellos fueran gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta, y tantas batallas, y tantos encantamientos que quitan el juicio. Ya os he dicho, amigo, replicó el cura, que esto se hace para entretener nuestros ociosos pensamientos. Y así como se consiente con las repúblicas bien concentradas que haya juegos de ajedrez, de pelota y de trucos, para entretener a algunos que ni quieren, ni deben, ni pueden trabajar, así se consiste imprimir, y que haya tales libros creyendo, como es verdad, que no debe haber alguno tan ignorante que tenga por historia verdadera ninguno de estos libros. Y si me fuera lícito ahora, y en el auditorio lo requiriera, yo dijera cosas acerca de lo que han de tener los libros de caballería para ser buenos, que quizá fueran de provecho, y aún de gusto, para algunos, pero yo espero que vendrá tiempo en lo que pueda comunicar con quien pueda remediarlo. Y, en este entretanto, crea usted, señor ventero, lo que os he dicho, y tomad vuestros libros, y allá os avenid, con sus verdades o mentiras, y buen provecho os hagan, y quiera Dios que no cogéis en el pie que cogea vuestro huésped, Don Quijote. Eso no, respondió el ventero, que no seré yo tan loco que me haga caballero andante, que bien veo que ahora no se usa lo que se usaba en aquel tiempo, cuando se dice que andaban por el mundo estos famosos caballeros. A la mitad de esta plática se halló Sancho presente, y quedó muy confuso y pensativo de lo que los había oído decir, que ahora no se usaban caballeros andantes, y que todos los libros de caballerías eran necedades y mentiras, y propuso en su corazón de esperar en lo que paraba aquel viaje de su amo, y que, si no salía con la felicidad que él pensaba, determinaba de dejarle y volverle con su mujer y sus hijos a su acostumbrado trabajo. Llevábase la maleta y los libros del ventero, mas el cura le dijo: «Esperad, que quiero ver qué papeles son esos de que tan buena letra están escritos». Sacólos del huésped y dáselos a leer. Vio esta obra de 8 pliegos, escritos a mano, y al principio tenían un título grande que decía: «Novela del Curioso Impertinente». Leyó el cura para sí 3 o 4 renglones y dijo: «Cierto que no me parece mal el título de esta novela, que me viene a voluntad de leerla toda». A lo que respondió el ventero: «Pues bien puede leerla su reverencia, porque le hago saber que a algunos huéspedes que aquí la han leído les ha contentado mucho, y me la han pedido con muchas veras, mas yo no se la he querido dar, pensando volvérsela a quien aquí dejó esta maleta olvidada, con estos libros y estos papeles, que bien puede ser que vuelva su dueño por aquí algún tiempo, y, aunque sé que me han de hacer falta los libros, a fe se los he de devolver, que aunque ventero, todavía soy cristiano». «Vos tenéis mucha razón, amigo», dijo el cura, «mas con todo eso, si la novela me contenta, me la habéis de dejar trasladar». «De muy buena gana», respondió el ventero. Mientras los dos esto decían, había tomado Cardenio la novela y comenzado a leer en ella, y pareciéndole lo mismo que el cura, le rogó que la leyese, de modo que todos la oyesen. «Si leyera», dijo el cura, «si no fuera mejor gastar en ese tiempo en dormir que en leer». «Harto reposo será para mí», dijo Dorotea, «entretener el tiempo oyendo algún cuento, pues aún no tengo el espíritu tan sosegado que me conceda dormir cuando fuera razón». «Pues de esa manera», dijo el cura, «quiero leerla por curiosidad siquiera. Quizá tendrá alguna de gusto». Acudió Maese Nicolás a rogarle lo mismo, y Sancho también, lo cual, visto del cura y entendiendo que a todos haría gusto, y él recibiría, dijo: «Pues así es. Esténme todos atentos, que la novela comienza de esta manera». Antes de pasar al capítulo 32, no, 33, discúlpenme, sí me parece interesante que veamos esta parte en la que el cura, en esta época, y en la que sea, ¿no?, ¿cómo se atreven a decir que hay un libro que es válido y otro que no es válido, ¿no? ¿Y por qué hemos permitido nosotros que una institución de esa forma o de ese modo rija o imponga las leyes de la moral? Porque, güey, o sea, ¿de cuándo acá, no? Entonces, pues yo los invito a que lo piensen y a que sean conmigo partícipes de estas líneas de pensamiento alterno, cuestionable, que vale la pena tener, porque esta nueva versión de simplemente recibir la información que nos dan como si fuéramos, no sé, una bola de personas que no tienen cabeza ni cerebro, pues no me gusta, y por eso empezamos este proyecto de resistencia cultural. Pero sí quería como hacer énfasis, la verdad, en esta parte en la que un sacerdote, o bueno, un pinche cura toca niños, se está burlando de una persona por vivir su vida en base a un libro, güey. O sea, carnal, ¿sí me entiendes? Pero bueno, capítulo 33. Y bueno, como queda anotado aquí, que históricamente la Iglesia ha querido destruir todo lo que no los permita a ellos o no les tenga a ellos esta parte como moral permitida según su doble moral que está basada en un libro que escribieron supuestamente hace 2023 años. Hazme el reputo favor. Pero bueno, capítulo 33, donde se cuenta la novela del Curioso Impertinente. En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, en la provincia que llaman Toscana, vivían Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principales, y tan amigos que por excelencia y antonomasia de todos los que conocían, de todos los que nos conocían. Los dos amigos eran llamados, eran solteros, mozos, de una misma edad y de unas mismas costumbres. Todo lo cual era bastante causa a que los dos, con recíproca amistad, se correspondiesen. Bien es verdad que el Anselmo era algo más inclinado a los pasatiempos amorosos que el Lotario, al cual llevaban tras sí los de la casa, pero cuando se ofrecía, dejaba a Anselmo de acudir con sus gustos por seguir a los de Lotario, y Lotario dejaba los suyos para acudir a los de Anselmo. Y de esta manera andaban tan una de sus voluntades que no habían concentrado reloj que así los anduviese. Andaba Anselmo perdido de amores de una doncella principal y hermosa de la misma ciudad, hija de tan buenos padres y tan buena ella por sí, que se determinó, con el parecer de su amigo Lotario, sin el cual ninguna cosa hacía, de pedirla por esposa a sus padres, y así lo puso en ejecución. Y el que llevó la embajada fue Lotario, y el que concluyó el negocio tan a gusto de su amigo, que en breve tiempo se vio puesto en posesión que deseaba. Y Camila, tan contenta de haber alcanzado a Anselmo por esposo, que no cesaba de dar gracias al cielo y a Lotario, por cuyo medio tanto bien le había venido. Los primeros días, como todos los de la boda suelen ser alegres, continuó Lotario, como solía, la casa de su amigo Anselmo, procurando honrarle, festejarle y regocijarle con todo aquello que a él le fue posible. Pero acabadas las bodas y sosegada ya la frecuencia de las visitas y parabienes, comenzó Lotario a descuidarse con cuidado de las idas en casa de Anselmo, por parecerle a él, como es razón que parezca a todos los que fuesen discretos, que no se han de visitar ni continuar las casas de los amigos casados de la misma manera que cuando eran solteros, porque, aunque la buena y verdadera amistad no puede ni debe ni ser sospechosa en nada, con todo esto, es tan delicada la hora del casado, que parece que se puede ofender aún de los mismos hermanos, cuando más de los amigos. Notó Anselmo la remisión de Lotario y formó del quejas grandes, diciéndole que si él supiera que el casarse habría de ser de parte para no comunicarle como solía, que jamás lo hubiera hecho, y que, si por la buena correspondencia de los que los dos tenían mientras él fue soltero, habían alcanzado tan dulce nombre como el ser llamado los dos amigos, que no permitiese por querer hacerle circunspecto sin otra ocasión alguna, que tan famoso y tan agradable nombre se perdiese, y que así le suplicaba, si era lícito, que tal término de hablar se usase entre ellos, que volviese a ser señor de su casa, y a entrar y salir de ella como antes, asegurándole que su esposa Camila no tenía otro gusto, ni otra voluntad que la que él quería que tuviese, y que, por haber sabido ella con cuántas veras los dos se amaban, estaba confusa de ver en él tanta esquiveza. A todas estas y muchas otras razones que Anselmo dijo a Lotario para persuadirle volviese como solía a su casa, respondió Lotario con tanta prudencia, discreción y aviso, que Anselmo quedó satisfecho de la buena intención de su amigo, y quedaron de concierto que los días a la semana y las fiestas fuese Lotario a comer con él, que aunque esto quedó así concentrado entre los dos, propuso Lotario que no hacer más de aquello que viese que más convenía a la honra de su amigo, cuyo crédito le estaba en más que el suyo propio. Decía él, y decía bien, que el casado, a quien el cielo había concedido mujer hermosa, tanto cuidado había de tener que amigos llevaba a su casa, como en mirar con qué amiga su mujer conversaba, porque lo que no se hace ni concierta en las plazas, ni en los templos, ni en las fiestas públicas, ni estaciones, cosas que no todas las veces le han de negar los maridos a sus mujeres, se concierta y facilita en la casa de la amiga o la parienta, de quien más satisfacción se tiene. También decía Lotario que tenían necesidad los casados de tener en cada uno algún amigo que le advirtiese de los descuidos que en su proceder hiciese, porque suele acontecer que, con el mucho amor que el marido a la mujer tiene, o no la advierte, o no le dice por no enojarla que haga o deje de hacer algunas cosas, que la celas o no le dará de honra o de vituperio, de lo cual, siendo del amigo advertido, fácilmente pondría remedio en todo. Pero ¿dónde se hallará amigo tan discreto y tan leal y verdadero como aquí Lotario le pide? No lo sé yo, por cierto, solo Lotario era este, que con toda solicitud y advertimiento miraba por la honra de su amigo y procuraba desmar, frisar y acortar los días del concierto, del ir a su casa, porque no pareciese mal a vulgo, ocioso y a los ojos vagabundos y maliciosos de la entrada de un mozo rico, gentil hombre y bien nacido, y de las buenas partes que él pensaba que tenía, en la casa de una mujer tan hermosa como Camila, que, puesto que su bondad y valor podía poner freno a toda maldiciente lengua, todavía no quería poner en duda su crédito ni el de su amigo. Y por esto, los más de 2 días del concierto los ocupaba y entretenía en otras cosas que él daba a entender ser inexcusables. Así que, en quejas del uno y disculpas del otro, se pasaban muchos ratos y partes del día. Sucedió, pues, que uno de los dos se andaban paseando por un prado fuera de la ciudad. Anselmo dijo a Lotario las semejantes razones. Pensabas, amigo Lotario, que a las mercedes que Dios me ha hecho en hacerme hijo de tales padres como fueron los míos, y al darme no con mano escasa los bienes, así los que llaman de naturaleza como los de fortuna, no puedo yo corresponder con agradecimiento que llegue al bien recibido, y sobre el que me hizo en darme a ti por amigo, y a Camila por mujer propia, 2 prendas que las estimo, si no es en el grado que debo, en el que puedo, pues con todas estas partes que suelen ser el todo lo que los hombres suelen y pueden vivir contentos, vivo yo el más despechado y el más desabrido hombre de todo el universo del mundo, porque no sé qué días a esta parte me fatiga y aprieta un deseo tan extraño y tan fuera del uso común de otros, que yo solo me maravillo de mí mismo y me culpo y me riño a solas y procuro callarlo y encubrirlo con mis propios pensamientos, y así me ha sido posible salir con este secreto como si de industria procurara decirlo a todo mundo. Pues que, en efecto, es la de salir a plaza. Quiero que sea en la del archivo de tu secreto, confiado con él, y que la diligencia que pondrás como mi amigo verdadero en remediarme, yo me veré presto libre de la angustia que me causa, y llegará mi alegría por tu solicitud, al grado que ha llegado mi descontento por mi locura. Suspenso tenían a Lotario las razones de Anselmo, y no sabían qué había de parar tan larga prevención o preámbulo. Y aunque iba revolviendo en su imaginación qué deseo podría ser aquel que su amigo tanto fatigaba, dio siempre muy lejos del blanco de la verdad, y por salir presto de la agonía que le causaba aquella suspensión, le dijo que hacía notorio agravio de su mucha amistad, de andar buscando rodeos para decirle sus más encubiertos pensamientos, pues tenía cierto que podían prometer de él, o ya consejos para entretenerlos, o ya remedio para cumplirlos. «Así es la verdad», respondió Anselmo, «y con esa confianza te hago saber, amigo Lotario, que el deseo que me fatiga es pensar si Camila, mi esposa, es tan buena y perfecta como yo pienso. Y no puedo enterarme en esta verdad si no es probándola de su manera que la prueba manifieste los quilates de su bondad, como el fuego muestra los del oro. Porque yo tengo para mí, oh amigo, que no es una mujer más buena de cuanto es o no es solicitada, y que aquella sola es fuerte que no se dobla a las promesas, a las dádivas, a las lágrimas y a las continuas importunidades de los solícitos amantes. ¿Por qué? Que hay que agradecer, decía él, que una mujer sea buena, si nadie le dice que sea mala. What? Que mucho que esté recogida y temerosa la que no le dan ocasión para que se suelte, y la que sabe que tiene marido que, encogiéndole en la primera desenvoltura, se ha de quitar la vida. Así que la que es buena por temor o por falta de lugar, yo no la quiero en aquella estima que tendré a la solicitada y perseguida que salió con la corona del vencimiento. De modo que, por estas razones y por otras muchas que te pudiera decir para acreditar y fortalecer la opinión que tengo, deseo que Camila, mi esposa, pase por estas dificultades y se acrisole y aquilate en el fuego de verse requerida y solicitada, y de quien tenga valor para poner en ella sus deseos, y si ella sale, como creo que saldrá, con la palma de esta batalla, tendré yo por sin igual mi ventura. Podré yo decir que está colmo el vacío de mis deseos. Diré que me ocupo en suerte la mujer fuerte, de quien el sabio dice que, ¿quién la hallará? y cuando esto suceda al revés de lo que pienso, con el gusto de ver que acerté en mi opinión, llevaré sin pena la que de razón podrá causarme mi tan costosa experiencia, y por supuesto que ninguna cosa de cuantas me dijeres en contra de mi deseo ha de ser algún provecho, por dejar de ponerle por la obra. Quiero, oh amigo Lotario, que te dispongas a ser el instrumento que labre aquesta obra de mi gusto, que yo te daré lugar para que lo hagas, sin faltarte todo aquello que yo viere ser necesario para solicitar a una mujer honesta, honrada, recogida y desinteresada. Y muéveme, entre otras cosas, a fiar de ti de esta tan ardua empresa, el ver que, si de ti es vencida Camila, no ha de llegar el vencimiento de todo trance y rigor, sino a solo tener por hecho lo que se ha de hacer por buen respeto, y así no quedaré yo ofendido más de con el deseo, y mi injuria quedará escondida en la virtud de tu silencio, que bien sé que, en lo que me tocare, ha de ser eterno como la muerte. Así que, si quieres que yo tenga vida, que pueda decir que lo es, desde luego que has de entrar en esta amorosa batalla, no tibia ni perezosamente, sino con el ahínco y diligencia que mi deseo pide, y con la confianza que nuestra amistad me asegura. Esas fueron las razones que Anselmo dijo a Lotario, a todas las cuales estuvo tan atento que si no fueron las que quedaban escritas, que le dijo, no desplegó sus labios hasta que hubo acabado, y viendo que no decía más, después que le estuvo mirando un buen espacio, como si mirara otra cosa que jamás hubiera visto que le causara admiración y espanto, le dijo, no me puedo persuadir, oh amigo Anselmo, a que no sean burlas las cosas que me has dicho, que a pesar que de veras las decías, no consistiera que tan delante pasaras, porque con no escucharte previniera tu larga arenga, sin duda imagino, o que no me conoces, o que yo no te conozco. Pero no que bien sé que eres Anselmo, y tú sabes que yo soy Lotario. El daño está en que yo pienso que no eres el Anselmo que solías, y tú debes de haber pensado que yo tampoco soy el Lotario que debía ser, porque las cosas que me has dicho ni son de aquel Anselmo, mi amigo, ni las que me pides se han de pedir a aquel Lotario que tú conoces, porque los buenos amigos han de probar a sus amigos y valerse de ellos, como dijo un poeta, usque ad aras, quiso decir que no se habían de valer de su amistad en cosas que fueran contra Dios. Pues si esto sintió un gentil de la amistad, cuánto mejor es que lo siente el cristiano, que sabe que por ninguna humana ha de perder la amistad divina, y cuando el amigo tirase tanto la barra que pusiese, aparte los respetos del cielo por acudir a los de su amigo, no ha de ser por cosas ligeras y de poco momento, sino por aquellas en que vaya la honra y la vida de su amigo. Pues dime tú, ahora, Anselmo, ¿cuál de estas dos cosas tienes en peligro, para que yo me aventure a complacerte y hacer una cosa tan detestable como me pides? Ninguna, por cierto. Antes me pides, según yo entiendo, que procure y solicite quitarte la honra y la vida, y quitármela a mí juntamente, porque si yo he de procurar quitarte la honra, claro está que te quito la vida, pues el hombre sin honra peor es que un muerto, y siendo yo el instrumento, como tú quieres que lo sea, de tanto mal tuyo, yo vengo a quedar deshonrado, y, por el mismo consiguiente, sin vida. Escucha, amigo Anselmo, y ten paciencia de no responderme hasta que acabe de decirte lo que se me ofreciere acerca de lo que te ha pedido tu deseo. ¿Qué tiempo quedará para que tú me repliques y yo te escuche? Que me place, dijo Anselmo, di lo que quisieres. Y Lotario prosiguió, diciendo, paréceme, oh Anselmo, que tienes tú ahora el ingenio como el de siempre tienen los moros, a los cuales no se les puede dar a entender el error de su secta con las acotaciones de la Santa Escritura, ni con razones que consistan en especulación del entendimiento, ni que vayan fundadas en artículos de fe, sino que les han de traer ejemplos palpables, fáciles, inteligibles, demostrativos, indubitables, con demostraciones matemáticas que no se puedan negar. Como cuando dicen, si de dos partes iguales quitamos partes iguales, las que quedan también son iguales, y cuando esto no entiendan de palabra, como en efecto no lo entienden, háceseles de demostrar con las manos y ponérselo delante de los ojos. Y aun con todo esto, no basta nadie con ellos de persuadirles las verdades de nuestra sacra religión. Y este mismo término, y modo me convendrá usar contigo, porque el deseo que en ti ha nacido va tan descaminado y tan fuera de todo aquello que tenga sombra de razonable, que me parece que ha de ser tiempo malgastado el que ocupare en darte a entender tu simplicidad, que por ahora no le quiero dar otro nombre, y aún estoy por dejarte en tu desatino, en pena de tu mal deseo. Mas no me deja usar de este rigor la amistad que te tengo, la cual no consiste que te deje puesto en tan manifiesto peligro de perderte. Y porque claro lo veas, dime, Anselmo, tú no me has dicho que tengo que solicitar una retirada, persuadir a una honesta, ofrecer a una desinteresada, servir a una prudente. Sí que me lo has dicho. Pues si tú sabes que tienes mujer retirada, honesta, desinteresada y prudente, ¿qué buscas? Y si piensas que de todos mis asaltos ha de salir vencedora, como saldrá sin duda, ¿qué mejores títulos piensas darle después de los que ahora tiene? ¿O qué? ¿Será más después de lo que está ahora? ¿O es que tú no la tienes por lo que dices? ¿O tú no sabes lo que pides? Si no la tienes por la que dices, ¿para qué quieres probarla, sino como amarla, hacer de ella lo que más te viniera en gusto? Mas si es tan buena como crees, impertinente cosa sería hacer experiencia de la misma verdad. Pues, después de hecha, se ha de quedar con la estimación que primero tenía. Así es que razón concluyente después que el intentar las cosas de las cuales antes nos puede suceder daño de provecho. Es de juicio sin discurso y de temerarios, y más cuando quieren intentar aquellas que no son forzados ni compelidos, y que de muy lejos traen descubierto que el intentarlas es manifiesta locura. Las cosas dificultosas se intentan por Dios o por el mundo, o por entrambos a los dos, o por entrambos a dos. Las que se acometen por Dios son las que se acometieron los santos acometiendo a vivir la vida de ángeles en cuerpos humanos. Las que se acometen por respeto del mundo son las de aquellos que pasan tanta infinidad de agua, tanta diversidad de climas, tanta extrañeza de gentes, para adquirir estos que llaman bienes de fortuna. Y las que se intentan por Dios y por el mundo justamente son aquellas que los valerosos soldados, que apenas ven en el contrario muro abierto, tanto espacio, es el que pudo hacer una redonda bala de artillería, cuando, puesto aparte de todo temor, sin hacer discurso ni advertir al manifiesto peligro que les amenaza, llevados en vuelo de las alas del deseo de volver por su fe, por su nación y por su rey, se arrojan intrépidamente por la mitad de 1000 contrapuestas muertes que los esperan. Estas cosas son las que suelen intentarse, y es honra, gloria y provecho intentarlas, aunque tan llenas de inconvenientes y peligros. Pero la que tú dices, que quieres intentar y poner por obra, ni te ha de alcanzar gloria de Dios, bienes de la fortuna, ni fama con los hombres. Porque puesto que salgas con ella como deseas, no has de quedar ni más ufano, ni más rico, ni más honrado que estás ahora. Y si no sales, te has de ver en la mayor miseria que imaginarse pueda. Porque no te ha de aprovechar pasar entonces, que no sabe nadie, la desgracia que te ha sucedido. Porque bastará, para afligirte y deshacerte, que la sepas tú mismo. Y para confirmación de esta verdad te quiero decir una estancia que hizo el famoso poeta Luis Tansilio, en el fin de la primera parte de Las lágrimas de San Pedro, que dice así. Crece el dolor y crece la vergüenza en Pedro, cuando el día se ha demostrado, y aunque ahí no vea nadie se avergüenza de sí mismo por ver que había pecado, que a un magnánimo pecho de haber vergüenza no solo ha de moverle el ser mirado, que de sí se avergüenza cuando yerra, si bien otro no ve que cielo y tierra. Así que no excusarás con el secreto tu dolor, antes tendrás que llorar continuo, sino lágrimas de los ojos, lágrimas de sangre del corazón, como las lloraba aquel simple doctor que nuestro poeta nos cuenta, que hizo la prueba del vaso, que con mejor discurso se excusó de hacerle el prudente Reinaldos, que, puesto que aquello sea ficción poética, tiene en sí encerrados secretos morales dignos de ser advertidos y entendidos e imitados. Cuando más cree que con lo que ahora pienso decirte, acabarás de venir en conocimiento del gran error que quieres cometer. Dime, Anselmo, si el cielo la suerte buena te hubieran hecho señor ilegítimo posesor de un finísimo diamante, de cuya bondad y quilates estuviesen satisfechos cuantos lapidarios le vieren, y que todos a una voz de común parecer dijesen, y que llegaban quilates, bondad y fineza cuanto se podía extender la naturaleza de tal piedra, y tú mismo lo creyeses así, sin saber otra cosa en contrario, sería justo que te viniese en deseo de tomar aquel diamante, y ponerle entre un ayunque y un martillo, y ahí, a pura fuerza de golpes y brazos, probar si es tan duro y tan fino como dicen, y más si lo pusieses por obra, que puesto caso que la piedra hiciese resistencia a tan necia prueba, no por eso se le añadiría más valor, ni más fama. Y si se le rompiese cosa que podría hacer, no se perdía todo. Si por cierto dejando a su dueño una estimación de que todos le tengan por simple, pues haz cuenta, Anselmo, amigo mío, que Camila, es finísimo diamante, y así en tu estimación como la ajena, y que no es razón ponerle en contingencia de que se quiebre, pues, aunque se quede con su entereza, no puede subir más de valor del que ahora tiene, y si faltase y no resistiese, considera desde ahora cuál quedaría sin ella, y con cuánta razón te podrías quejar de ti mismo por haber sido causa de su perdición, y la tuya, mira que no hay joya en el mundo que tanto valga como la mujer casta y honrada, y que todo el honor de las mujeres consiste en la opinión buena de ellas, que de ellas se tiene. Y pues la de tu esposa es tal, que llega al extremo de bondad, que sabes, ¿para qué quieres poner esta verdad en duda? Mira, amigo, que la mujer es el animal imperfecto, y que no se le han de poner embarazos donde tropiece y caiga, sino quitárselos, y despejarle en el camino de cualquier inconveniente, para que sin pesadumbre corra ligera a alcanzar la perfección que le falta, que consiste en el ser virtuosa. Cuentan los naturales que el arminio es un animalejo que tiene una piel blanquísima, que cuando quieren cazarle los cazadores usan de este artificio. Que sabiendo las partes por donde suele pasar y acudir, le atajan con lodo, y después, ojeándole, le encaminan hacia el lugar. Así como el arminio llega al lodo, se está quedo, y se deja prender y cautivar, a trueco de no pasar por el cieno y perder y ensuciar su blancura, que la estima en más que la libertad y la vida. La honesta y casta mujer es arminio, y es más que nieve blanca y limpia, la virtud de la honestidad, y el que quisiere que no la pierda, antes la guarde y conserve, ha de usar de otro estilo diferente que con el arminio se tiene, porque no le han de poder delante el cieno de los regalos y servicios que los importunos amantes, porque quizá, y aun sin quizá, no tiene tanta virtud y fuerza natural que pueda por sí mismo atropellar y pasar por aquellos embarazos. Y es necesario quitárselos y ponerle delante la limpieza de la virtud y la belleza que encierra en sí la buena fama. Es asimismo la buena mujer, como espejo de cristal luciente y claro, pero está sujeto a empañarse y escurecerse con cualquier aliento que le toque. Hace de usar con la honesta mujer el estilo que con las reliquias, adorarlas y no tocarlas. Hace de guardar y estimar la mujer buena como se guarda y estima un hermoso jardín que está lleno de flores y rosas, cuyo dueño no consiente que nadie le pase ni manosee. Basta que desde lejos y por entre las verjas de hierro gocen de su fragancia y hermosura. Finalmente, quiero decirte unos versos que me han venido a la memoria, que los oí en una comedia moderna, que me parece que hacen al propósito de lo que vemos tratando. Aconseja a un prudente viejo a otro, padre de una doncella, que la recogiese, guardase y encerrase, y entre otras razones, les dijo estas: es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser, y es más fácil el quebrarse y no es cordura ponerse, a peligro de romperse, lo que no puede soldarse, y en esta opinión estén todos, y en razón la fundo, que si hay danaes en el mundo, hay pluvias de oro también. Cuanto hasta aquí te he dicho, oh Anselmo, ha sido por lo que a ti te toca, y ahora es bien que se oiga algo de lo que a mí me conviene, y si fuere largo, perdóname, que todo lo requiere el laberinto donde tú estás entrado, y donde quieres que yo te saque. Tú me tienes por amigo, y quieres quitarme la honra, cosa que es costa, cosa que es contra toda amistad, y aún no solo pretendes esto, sino que procuras que yo te la quite a ti. Que me la quieres quitar a mí está claro, pues cuando Camila vea que yo la solicito como me pides, cierto está que me ha de tener por hombre sin honra y mal mirado, pues intento y hago una cosa tan fuera de aquello, que el ser quien soy y tu amistad me obliga de que vieres que te la quite a ti. No hay duda porque viendo Camila que yo la solicito, ha de pensar que yo he visto en ella alguna liviandad que me dio atrevimiento a descubrirle mi mal deseo, y teniéndose por deshonrada, te toca a ti, como cosa suya, su misma deshonra. Y de aquí nace lo que comúnmente se platica, que el marido de la mujer adúltera, puesto que él no lo sepa, ni haya dado ocasión para que su mujer no lo sea, la que debe, ni haya sido en su mano ni en su descuido, y poco recato estorbar su desgracia, con todo le llaman y le nombran con nombre de vituperio, y bajo, y en cierta manera le miran, los que la maldad de su mujer saben, con ojos de menosprecio, en cambio, de mirarle con los de lástima, viendo que, no por su culpa, sino por el gusto de su mala compañera, está en aquella desventura. Pero quiero te decir la causa, porque con justa razón es deshonrado el marido de la mujer mala, aunque él no sepa que lo es, ni tenga culpa, ni haya sido parte, ni dado ocasión para que lo sea. Y no te canses de oírme, que todo ha de redundar en tu pecho. Cuando Dios crió primero a nuestro Padre en el paraíso terrenal, dice la divina escritura que infundió Dios sueño en Adán, y que estando durmiendo le sacó una costilla del lado siniestro, de la cual formó a nuestra madre Eva. Y así como Adán despertó y la miró, dijo: esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y Dios dijo: por esta dejará el hombre a su padre y madre, y serán dos en una carne misma. Y entonces fue instituido el divino sacramento del matrimonio, con tales lazos que sólo la muerte puede desatarlos. Y tiene tanta fuerza y virtud este milagroso sacramento, que hace que dos diferentes personas sean una misma carne. Y aún es más en los buenos casados, que aunque tienen dos almas, no tienen más de una voluntad. Y de aquí viene que, como la carne de la esposa sea una misma con la del esposo, las manchas que en ella caen, o los defectos que se procuran, redundan en la carne del marido, aunque él no haya dado, como queda dicho, ocasión para aquel daño. Porque así como el dolor de pie o de cualquier miembro del cuerpo humano le siente todo el cuerpo, por ser todo de una carne misma, y la cabeza siente el daño del tobillo sin que ella se le haya causado, así el marido es participante de la deshonra de la mujer, por ser una misma cosa con ella. Y como las honras y deshonras del mundo sean todas y nazcan de carne y sangre, las de la mujer mala sean de este género. Es forzoso que al marido le quepa parte de ellas, y se ha tenido por deshonrado, sin que él lo sepa. Mira pues, oh Anselmo, al peligro que te pones en querer turbar el sosiego en que tu buena esposa vive. Mira por cuán vana e impertinente curiosidad quieres revolver los humores que ahora están sosegados en el pecho de tu casta esposa. Advierte que lo que aventuras es ganar a ganar es poco, y que lo que perderás será tanto, que lo dejaré en su punto porque me faltan palabras para encarecerlo. Pero si todo cuanto he dicho no basta de moverte a tu mal propósito, bien puedes buscar tu instrumento de tu deshonra y tu desventura, que yo no pienso serlo, aunque por ello pierda tu amistad, que es la mayor pérdida que imaginar puedo. Cayó en diciendo esto el virtuoso y prudente Lotario, y Anselmo quedó tan confuso y pensativo que por un buen espacio no le pudo responder palabra. Pero, en fin, le dijo: con la atención que has visto y he escuchado, Lotario amigo, cuanto has querido decirme, y en tus razones, ejemplos y comparaciones he visto la mucha discreción que tienes y el extremo de la verdadera amistad que alcanzas. Y asimismo veo y confieso que si no sigo tu parecer y me voy tras el mío, voy huyendo del bien y corriendo tras el mal. Por supuesto esto, has de considerar ahora que yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener algunas mujeres, que se les antoja comer tierra, yeso, carbón y otras cosas peores, aún asquerosas para mirarse, cuanto más para comerse. Así que es menester usar algún artificio para que yo sane, y esto se podría hacer con facilidad, solo que comiences, aunque tibia y fingidamente, a solicitar a Camila, la cual no ha de ser tan tierna que a los primeros encuentros de con su honestidad por tierra. Con solo este principio quedaré contento, y tú habrás cumplido con lo que debes a nuestra amistad, no solamente dándome la vida, sino persuadiéndome de no verme sin honra. Y estás obligado a hacer esto por una razón sola, y es que estando yo, como estoy, determinado de poner en plática esta prueba, no has tú de consentir que yo dé cuenta mi destino a otra persona, aunque podría con quien pondría en aventura el honor que tú procuras que no pierda, y cuando el tuyo no está en el punto que no debe en la intención de Camila. En tanto que la solicitares, importa poco o nada, pues con brevedad, viendo en ella la entereza que esperamos, le podrás decir la pura verdad de nuestro artificio, con que volverá tu crédito al ser el primero. Y pues tampoco aventuras, y tanto contento me puedes dar aventurándote, no lo dejes de hacer, aunque más inconvenientes se te pongan delante, pues como ya he dicho, con solo que comiences daré por concluida la causa. Viendo Lotario la resuelta voluntad de Anselmo, y no sabiendo qué más ejemplos traerle, ni qué más razones mostrarle para que no la siguiese, y viendo que la amenazaba que daría a otro cuenta de su mal deseo, por evitar mayor mal determinio de contarle y hacer lo que le pedía, con propósito e intención de guiar aquel negocio a modo que, sin alterar los pensamientos de Camila, quedase Anselmo satisfecho. Y así le respondió: que no comunicase su pensamiento con otro alguno, que él tomaba a su cargo aquella empresa, la cual comenzaría cuando a él le diese más gusto. Abrazóle Anselmo tierna y amorosamente, y agradecióle su ofrecimiento como si alguna grande merced le hubiera hecho. Quedaron de acuerdo entre los dos que desde otro día siguiente se comenzase la obra, que él daría lugar y tiempo como a sus solas pudiese hablar a Camila, y asimismo le daría dineros y joyas que darla y que ofrecerla. Aconsejóle que le diese músicas, que escribiese versos en su alabanza, y que, cuando él no quisiese tomar trabajo de hacerlos, él mismo los haría. A todos ofreció Lotario, bien con diferente intención que Anselmo pensaba. Con este acuerdo se volvieron a casa de Anselmo, donde hallaron a Camila, con ansia y cuidado esperando a su esposo, porque aquel día tardaba en venir más de lo acostumbrado. Fuese Lotario a su casa, y Anselmo quedó en la suya, tan contento como Lotario fue pensativo, no sabiendo qué traza dar para salir bien de aquel impertinente negocio. Pero aquella noche pensó el modo que tardaría, que tendría para engañar a Anselmo sin ofender a Camila. Y otro día vino a comer con su amigo, y fue bien recibido de Camila, la cual le recibía y regalaba con mucha voluntad, por entender la buena que su esposo le tenía. Acabaron de comer, levantaron los manteles, y Anselmo dijo a Lotario que se quedase ahí con Camila, en tanto que él iba a un negocio forzoso, que dentro de hora y media volvería. Rogóle Camila que no se fuese, y Lotario se ofreció a hacerle compañía. Mas nada aprovechó con Anselmo. Antes importunó a Lotario que se quedase y le aguardase, porque tenía que tratar con él una cosa de mucha importancia. Dijo también a Camila que no dejase solo a Lotario, en tanto que él volviese. En efecto, él supo también fingir la necesidad o necedad de su ausencia, que nadie pudiera entender que era fingida. Fuese Anselmo y quedaron solos a la mesa, Camila y Lotario, porque además de la gente toda se había ido a comer. Chan, chan, chan. Vióse Lotario puesto en la estacada que su amigo deseaba, con el enemigo delante, que pudiera vencer, con sola su hermosura de un escuadrón de caballeros. Con sola su hermosura un escuadrón de caballeros armados. Mirad si era razón que le temiera Lotario, pero lo que hizo fue poner el codo sobre el brazo de la silla, y la mano abierta en la mejilla, pidiendo perdón a Camila del mal comedimiento. Dijo que quería reposar un poco, en tanto que Anselmo volvía. Camila le respondió que mejor reposaría en el estrado que en la silla, y así le rogó se entrase a dormir en él. No quiso Lotario, y ahí se quedó dormido hasta que volvió Anselmo, el cual, como halló a Camila en su aposento y a Lotario durmiendo, creyó que, como se había tardado tanto, ya habrían tenido los dos lugar para hablar, y aún para dormir, y no vio la hora en que Lotario despertase, para volverse con él fuera y preguntarle de su aventura. Todo le sucedió como quiso. Lotario despertó, y luego salieron los dos de casa, y así le preguntó lo que deseaba, y le respondió Lotario que no le había parecido hacer bien que la primera vez que se descubriese del todo, y así no habría hecho otra cosa que alabar a Camila de hermosa, diciéndole que en toda la ciudad no se trataba de otra cosa que su hermosura y discreción, y que éste le había parecido buen principio para entrar ganando la voluntad, y disponiéndola a que otra vez le escuchase con gusto, usando esto del artificio que el demonio usa cuando quiere engañar a alguno que está puesto en atalaya de mirar por sí, que se transforma en ángel de luz, siéndolo él de tinieblas, y poniéndole delante para apariencias buenas. Al cabo le descubre quién es y sale con su intención. Si a los principios no es descubierto en su engaño, todo esto le contentó mucho a Anselmo, y dijo que cada día daría el mismo lugar, aunque no saliese de casa, porque en ella se ocuparían cosas que Camila no pudiese venir en conocimiento de su artificio. Sucedió, pues, que se pasaron muchos días que, sin decir Lotario palabra a Camila, respondía Anselmo que la alababa y jamás podía sacar de ella una pequeña muestra de venir en ninguna cosa que mal fuese, ni aun dar una señal de sombra de esperanza. Antes decía que le amenazaba, si de aquel mal pensamiento no se le quitaba, que le había de decir a su esposo. Bien está, dijo Anselmo, hasta aquí ha resistido, Camila, las palabras. Es menester ver cómo resiste las obras. Yo os daré mañana 2000 escudos de oro para que se los ofrezcáis, y aún se los deis, y otros tantos para que compréis joyas con que celebrarla, que las mujeres suelen ser aficionadas, y más si son hermosas, por más castas que sean, a esto de traerse bien y andar galanas. Y si ya resiste tu tentación, yo quedaré satisfecho, y no os daré más pesadumbre. Lotario respondió que ya había comenzado, que él llevaría hasta el fin aquella empresa, puesto que entendía salir de ella casado y vencido. Otro día recibió los 4.000 escudos, y con ellos 4.000 confusiones, porque no sabía qué decirse para mentir de nuevo. Pero en efecto, determinó que decirle que Camila estaba tan entera a las dádivas y las promesas como a las palabras, y que no había para qué cansarse más, porque todo el tiempo se gastaba en balde. Pero la suerte que las cosas guiaba de otra manera. Ordenó que, habiendo dejado a Anselmo solos a Lotario y Camila, como otras veces solía, él se encerró en un aposento y por los agujeros de la cerradura estuvo mirando y escuchando lo que los dos trataban. Y vio que en más de media hora Lotario no habló palabra. A Camila ni se le hablara si ahí estuviera un siglo, y cayó en la cuenta de que cuanto su amigo le había dicho de las respuestas de Camila, todo era ficción y mentira. Y para ver si esto era así, salió del aposento y llamando a Lotario aparte le preguntó qué nuevas había y de qué temple estaba Camila. Lotario respondió que no pensaba más darle puntada en aquel negocio, porque respondió tan áspera y desabridamente que no tendría ánimo para volver a decirle cosa alguna. «Ah», dijo Anselmo, «Lotario, Lotario, y cuán mal correspondes a lo que me debes y a lo mucho que de ti confío. Ahora te he estado mirando por el lugar que concede la entrada de esta llave, y he visto que no has dicho palabra a Camila por donde me doy a entender, que aún las primeras le tienes por decir. Si esto es así, como sin duda lo es, ¿para qué me engañas? ¿O por qué quieres quitarme con tu industria los medios que yo podría hallar para conseguir mi deseo?» No dijo más Anselmo, pero bastó lo que había dicho para dejar corrido y confuso a Lotario, el cual, casi como tomando por punto de honra el haber sido hallado en mentira, juró a Anselmo que desde aquel momento tomaba tan a su cargo el contestarle y no mentirle, cual lo vería si con curiosidad lo espiaba, cuanto más que no sería menester usar de ninguna diligencia, porque la que él pensaba poner en satisfacerle le quitaría de toda sospecha. Creyó el Anselmo, y para darle comodidad más segura y menos sobresaltada, determinó de hacer una ausencia de su casa por 8 días, yéndosela de un amigo suyo que estaba en una aldea, no lejos de la ciudad. Cuando el amigo concretó que le enviase llamar con muchas veras para tener ocasión con Camila de su partida, «Desdichado y mal advertido de ti, Anselmo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que trazas? ¿Qué es lo que ordenas? Mira qué haces contra ti mismo, trazando tu deshonra y ordenando tu perdición. Buena es tu esposa Camila, quieta y sosegadamente la posees. Nadie sobresalta a tu gusto. Sus pensamientos no salen de las paredes de tu casa. Tú eres su cielo en la tierra, el blanco de sus deseos, el cumplimiento de sus gustos y la medida por donde mide su voluntad, ajustándola en todo con la tuya y con la del cielo, pues si la mina de su honor, hermosura, honestidad y recogimiento te da sin ningún trabajo toda la riqueza que tiene, y tú puedes desear. ¿Para qué quieres ahondar la tierra y buscar nuevas vetas de nuevo, y nunca visto tesoro, poniéndote a peligro que toda venga abajo? Pues en fin, se sustenta sobre los débiles arrimos de su flaca naturaleza. Mira que el que busca lo imposible, es justo que lo posible se lo niegue, como lo dijo mejor un poeta diciendo: busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad, y en la prisión libertad, en lo encerrado salida, y en el traidor lealtad. Pero mi suerte, de quien jamás espero algún bien, con el cielo ha estatuido, que pues lo imposible pido, lo posible aún no me den». Fuese otro día Anselmo a la aldea, dejando dicho a Camila, el tiempo que le estuviese ausente, vendría Lotario a mirar por su casa y a comer con ella, que tuviese cuidado de tratarle como a su misma persona. Afligióse Camila como mujer discreta y honrada de la orden que su marido le dejaba, y díjole que advirtiese que no estaba bien que nadie, el ausente, ocupase la silla de su mesa, y que si lo hacía por no tener confianza que ella sabría gobernar su casa, que probase por aquella vez y vería por experiencia como para mayores cuidados era bastante. Anselmo le replicó que aquel era su gusto y que no tenía más que hacer que bajar la cabeza y obedecerle. Camila dijo que así lo haría, aunque contra su voluntad. Partióse Anselmo, y otro día vino a su casa Lotario, donde fue recibido de Camila con amoroso y honesto acogimiento, la cual jamás se puso en parte donde Lotario la viese a solas, porque siempre andaba rodeada de sus criados y criadas, especialmente de una doncella suya llamada Leonela, a quien ella mucho quería, por haberse criado desde niñas las dos juntas en casa de los padres de Camila. Cuando se casó con Anselmo, la trujo consigo. En los 3 días primeros, nunca Lotario le dijo nada, aunque pudiera cuando se levantaran los manteles y la gente se iba a comer con mucha prisa, porque así se los tenía mandado Camila. Y aún tenía orden Leonela que comiese primero que Camila, que de su lado jamás se quitase, mas ella, que en otras cosas de su gusto tenía puesto el pensamiento, y había menester aquellas horas, y aquel lugar para ocuparla en sus contentos, no cumplía todas las veces el mandamiento de su señora. Antes los dejaba solos, como si aquello le hubieran mandado. Mas la honesta presencia de Camila, la gravedad de su rostro, la compostura de su persona era tanta, que ponía freno a las lenguas de Lotario, por el provecho que las muchas virtudes de Camila hicieron, poniendo silencio en la lengua de Lotario, redundó más en daños de los dos, porque si la lengua callaba, el pensamiento discurría, y tenía lugar de contemplar por parte todos los extremos de bondad y de hermosura que Camila tenía. Bastante se enamoraron una estatua de mármol, no un corazón de carne. Mirábala Lotario en el lugar y espacio que había de hablarla, y consideraba cuán digna era de ser amada. Y esta consideración comenzó poco a poco a dar asalto a los respetos que Anselmo tenía, y mil veces quiso ausentarse de la ciudad, irse a donde jamás Anselmo le viese, a él, ni viese a Camila. Mas ya le hacía impedimento, y detenía el gusto que hallaba en mirarla. Hacíase fuerza y peleaba consigo mismo por desechar y no sentir el contento que le llevaba a mirar a Camila. Culpábase a solas de su desatino, llamábase mal amigo, y aún mal cristiano. Hacía discursos y comparaciones entre él y Anselmo, y todos paraban en decir que más habría sido la locura y confianza de Anselmo que su poca fidelidad, y que si sí tuviera disculpa para con Dios, como para con los hombres, de lo que pensaba hacer, que no temiera pena por su culpa. En efecto, la hermosura y la bondad de Camila, juntamente con la ocasión que el ignorante marido le había puesto en las manos, dieron con la lealtad del Lotario en la tierra, y sin mirar en otra cosa que aquella que su gusto le inclinaba, al cabo de 3 días de la ausencia de Anselmo, en los cuales estuvo en continua batalla por resistir a sus deseos, comenzó a requebrar a Camila, con tanta turbación y con tantas amorosas razones, que Camila quedó suspensa y no hizo otra cosa que levantarse de donde estaba y entrarse en su aposento, sin responderle palabra alguna. Mas no por esta sequedad se desmayó en Lotario la esperanza, que siempre nace juntamente con el amor. Antes tuvo en más a Camila, la cual, habiendo visto en Lotario lo que jamás pensara, ni sabía qué hacerse, y pareciéndole no ser cosa segura ni bien hecha darle ocasión ni lugar a que otra vez le hablase, determinó de enviar aquella misma noche, como lo hizo, a un criado suyo con un billete a Anselmo, donde le escribió estas razones. Y yo creo que aquí le vamos a dejar por hoy, para que quede interesante este pedo. Como siempre, muchísimas gracias por venir. El gusto es mío de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes este tipo de lecturas diferentes, distintas tal vez a lo que estamos acostumbrados a escuchar o a leer, pero que son muy valiosas para nuestro conocimiento. Comentando un poquito lo que acabamos de leer, bueno, pues ahora sí que lo que buscas encuentras, güey, ¿no? Y vamos a ver en qué desenlaza el desenlace de esta novela dentro de la novela. Y si me gusta, no sé por qué lo haga, ¿no? Hay que seguir leyendo, ¿no? Todavía nos faltan otros 2 tomos, igual que este, para terminar de leer la obra completa del Don Quijote. Y me parece muy interesante cómo no es la primera vez que meten una historia dentro de la historia, ¿no? No sé si sea como para darle como mucho más relleno al pastel de lo que nos están platicando, o si simplemente sea porque pues Cervantes estaba loco y así era él de intenso y así escribe, güey, ¿sabes? Como para distraernos, no sé, pero me gusta mucho. Pero sí creo que ya está tocando, o toca, como que si lo vemos así profundamente, varios temas interesantes. Pero bueno, sin más por el momento, yo soy el Barbitas, aquel que lee. Si te gustó y ya llegaste hasta aquí, déjanos tu pulgar hacia arriba, o tu pulgar hacia abajo también es válido, un comentario. Te recuerdo que en la cajita de descripción está el link para el tomo número 1, y si quieren dejar algún agradecimiento de manera económica, también hay ahí un link o un enlace para que lo hagan. Sin más por el momento, yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.